mensaje, sí, les prometo máximo 10 minutos y nos vamos, ¿ok? Bueno, vamos a hacer primero una oración para ponernos en las manos de Dios. Sí, les pido a todos que inclinen su rostro, por favor, si son tan amables. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de participar, Señor, en el campo, Señor. Venimos a lo mejor de esta liga, Señor, es tu palabra. Y queremos respetarla, queremos honrarla, Señor. No importa qué denominación, no importa qué religión profesemos, necesitamos ser respetuosos y necesitamos que tú entres en este momento en la mente, en el corazón de todos los que estamos aquí y que nos enseñes, Dios mío, de tus maravillosas riquezas que tiene tu palabra, Señor, porque tu palabra es lámpara, tu palabra es martillo, tu palabra es espada, tu palabra es luz y queremos que en este día alumbres nuestro entendimiento y que nos des a saber, Señor, qué es lo que quieres de nosotros para poder vivir una vida con responsabilidad y con propósito. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dice la palabra del Señor ahí en Efesios capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En el capítulo 4, en el verso número 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, y en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros del cuerpo de Cristo. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo, porque el que hurtaba no debe hurtar más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena y para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no pongan triste al Espíritu Santo de Dios, porque han sido sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos a unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Esta escritura la escribe Pablo a los Efesios por un comportamiento que debían tener. Dios exige a la vida del cristiano que tengamos un comportamiento de acuerdo a la naturaleza de Dios. ¿Sabes por qué muchas veces no podemos sujetar nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza carnal? Por el simple hecho de que no hemos tenido un contacto con la luz, no hemos tenido un contacto con Dios. Y si Dios no ha tocado nuestros corazones, no importa qué religión profesemos, no importa qué digamos y qué hacemos y qué es lo que nosotros digamos que creemos, si no, escúcheme bien, si no tenemos a Cristo, usted no puede dominar una naturaleza pecaminosa. Por eso es importante que usted y yo, como hijos de Dios, si es que lo somos, porque la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Juan capítulo 1, verso 11 y 12 dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, pero a todo el que le recibe y cree en su nombre, a ese le da el derecho, la potestad, la carta poder de ser llamado hijo de Dios. Si usted tenía el concepto de que es hijo de Dios por el hecho de que es un ser humano, usted está equivocado. Usted necesita nacer de nuevo y aceptar a Jesucristo como su Señor de su mente, como Señor de su vida, para que entonces usted pueda tener realmente el derecho de ser llamado hijo de Dios. Vuelvo a repetir, no todos somos hijos de Dios, sino lo que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, para que usted pueda ser llamado hijo de Dios y para que usted ya no esté batallando con la naturaleza y pueda hacer realmente frutos dignos de arrepentimiento, usted necesita andar en la nueva vida que es Cristo Jesús.
se dice de un endemoniado gadareno, y precisamente ayer oí un mensaje de esto, y se dice un endemoniado gadareno en el Marcos capítulo 5, dice que él vivía entre los sepulcros, dice que estaba atado, que lo ataban con cadenas y grilletes, y dice que se golpeaba tanto que estaba preso de los demonios. Y dice la Biblia que cuando apareció Jesucristo, este hombre vino para que Jesucristo lo hiciera libre. Muchos de nosotros vivimos entre los muertos. ¿Por qué entre los muertos? Porque gente que no tiene sensibilidad, gente que no tiene compasión, gente que no tiene misericordia, y eso ante la Biblia es estar muertos en delitos y pecados. Y dice que este hombre, el endemoniado de Gadara, dice que llegó a Jesús y Jesús lo hizo libre, expulsando miles de demonios, ¿sí?, que este hombre había captado por causa de estar separado de Dios. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo como este hombre lo tuvo, dice la Biblia que este hombre tuvo un cambio de actitud, tuvo un cambio de visión, ahora tuvo propósito en su vida. Si usted y yo, como creyentes del Evangelio del Señor, no hemos tomado responsabilidad con respecto a nuestra vida, creo que podemos hacer un espacio, creo que podemos hacer un tiempo y decirle a Dios, ayúdanos para poder entonces Dios a vivir una vida acorde a como tú nos lo des. El propósito de la Liga al predicarles el Evangelio es para que usted se dé cuenta de que en la vida es bueno jugar, en la vida es bueno trabajar, en la vida es bueno estudiar, pero es más bueno tener a Dios, porque hay muchos ricos que son miserables, ¿sí? Pero hay muchos pobres que son ricos por el hecho de tener el mejor tesoro en el corazón, que es Jesucristo. Usted puede tener habilidades únicas como individuo, usted puede tener habilidades magníficas dentro del campo de juego, pero quiero decirle una cosa, que si usted no tiene a Cristo, usted es un pobre miserable. Usted es una persona que lamentablemente no ha sabido entender los propósitos que Dios tiene con usted. Cuando el endemoniado gadareno tuvo el encuentro con Jesús, dice que después tuvo una nueva vestimenta, que tuvo una nueva habla, un nuevo comportamiento, y hubo mucho asombro allí en Gadara, en la ciudad donde él vivía, porque sabían que él estaba preso, sabían que él estaba encadenado, sabían que el demonio había tomado control de su mente. Y la Biblia dice que tenemos que aceptar a Jesucristo para que nuestras cadenas se rompan. A lo mejor estás esclavizado de la pornografía, a lo mejor estás esclavizado de algún vicio, alguna actitud como persona que te está perjudicando. Eres preso, con perdón de ustedes, hasta de la masturbación, porque estás en tu juventud, porque estás en tu poder, sí, en tu fuerza, y estás preso. Eso es una atadura, ese es un encadenamiento, y tú necesitas ser libre. Si te gustan tanto las mujeres que te estás acostando constantemente, no tienes una responsabilidad, eres un hombre imprudente, eres una persona que no sabes las consecuencias de no tener temor de Dios. Por eso te digo que si no tienes a Cristo y estás participando de alguna actividad ilícita para agradar a tu cuerpo solamente, pero no para agradar a Dios, entonces tú eres un pobre miserable. Necesitas un cambio, necesitas renovar tu mente, necesitas vivir en la luz. Tú estás en tinieblas, pero Jesús quiere que estés en la luz. Estás en la ignorancia, pero Jesucristo quiere que estés en el conocimiento. No es, escúcheme bien, no es lo que yo sé, no es lo que yo aprenda, no es lo que yo pueda hacer con mis títulos como universitario o con mi profesión, sino es un encuentro con Jesucristo lo que me hace exento para que el día de mañana, cuando Cristo aparezca y me diga, oh, es tiempo de que me entregues cuentas, entonces yo tener un momento en el cielo con Él, no un momento, sino una eternidad con Él. Si no tienes a Cristo, te invito a que aceptes a Jesús. El propósito de la Liga es de hacerte recapacitar de que necesitamos todos los hombres a Dios, y sin Dios no podemos caminar. Sin Dios no podemos ser lo que queremos ser. Solamente Dios nos puede dar un cambio de las perspectivas que tenemos. Si no tienes a Jesús, inclina tu rostro. Si lo tienes, inclínalo de todas maneras y repite conmigo esta oración. Dile, Señor Jesucristo, en este momento estoy ante tu presencia, dándote gracias porque me recibes como pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Vengo a ti, Señor, creyendo de que la unción del Espíritu Santo estará sobre mí, que mi nombre será escrito en el libro de la vida. Muchas gracias
por amarme, gracias por darme esta oportunidad, en el precioso nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Si tú hiciste esta oración, Jesús entró a tu corazón, ahora empieza a buscar la palabra, empieza a leerla, busca una iglesia, hay muchas iglesias que representan aquí equipos, o equipos que representan muchas iglesias, busca una iglesia, empieza a congregarte, yo creo que es tiempo de Dios, ya deja mucho de jugar tanto fútbol, es tiempo de Dios, dale un ratito a Dios de tu tiempo, podrías hacerlo porque Él te da toda tu vida, creo que sí lo puedes hacer. Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas gracias, denle un aplauso a Dios.